¡Buah! Pues creo que va a ser una pasada, porque esta carrera no tiene nada que ver con lo que he corrido hasta ahora y es una incertidumbre total. Ya veremos, ya veremos. La verdad es que no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar allí. Pues la verdad es que muy buenas sensaciones, porque venimos de Menorca expresamente para hacer esta carrera en el Wanda Metropolitano. Tengo entendido que es la primera Spartan Stadium que se hace en España y esperamos que no sea la última. De momento estamos bastante nerviosos. Es mi primera Spartan, nunca hice una Spartan y ser aquí en el estadio es de valor. Sí, nervios, emoción y acredito que va a ser memorable, va a ficar en la historia. Llevo dos días que no duermo casi de las ganas que tengo de estar aquí, donde para mí están los mejores. Va a ser diferente, ya te digo, yo es que esto no lo he hecho, un estadio no lo he hecho nunca, entonces pues nada, aquí va a ser sacar el hígado, corriendo y subiendo escaleras como la que más. Llevo desde 2015 participando en los Spartan Race y cuando me dijo Ángel que se iba a organizar una en el Wanda, dije yo, me apunto. O sea, tiene que ser algo diferente, algo inmemorable. ¡A comerse el Wanda, venga! Cuando he entrado por primera vez aquí al Estadio Wanda, me he sentido pequeño. Recorriendo los pasillos, se lo estaba diciendo a mi amiga Laura que digo, uy, por aquí han pasado gente súper importante y la verdad que te sientes pues importante en ese momento. El sentimiento, lo que es entrar por el estadio, ya te llegaba la euforia. Es increíble, estar en el estadio donde han estado los mejores del mundo no tiene precio. Bienvenidos a esta Spartan Stadium en el Wanda Metropolitano de Madrid. 3, 2, 1, ¡adelante! La diferencia principal entre un estadio y una carrera normal es una prueba urbana, más asequible, si quieres, desde el punto de vista de esfuerzo físico, es mucho más explosiva, mucho más pensada para equipos, para grupos que quieren meterse en el mundo Spartan, pero que a lo mejor le da un poquito más de respeto el mundo de la montaña. Y como en familia nos juntamos todos para disfrutar y sobre todo una carrera como esta, ¿no? A nivel mundial y con obstáculos y haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Como los guerreros, que es sufrir. Esta modalidad de que sea por equipos nos va a dar una ventaja porque nosotras estamos acostumbradas a hacerlo todo en equipo, a sufrir juntas y entre todas llegar a la meta. Y si yo no puedo, mi compañera me va a ayudar y me va a hacer llegar hasta la meta. Estamos muy emocionadas por esta experiencia, que es totalmente diferente, y mi mayor logro sería crear una buena amistad y unos buenos lazos. La carrera, pues la verdad que un poco durilla con tantos escalones, pero súper satisfactoria. Además, la oportunidad de poder hacerlo en un estadio como este es, vamos, glorioso. La verdad es que una experiencia inolvidable, súper diferente. Las escaleras, la verdad es que es súper explosiva, hay que ir súper rápido, se congestiona mucho las piernas y es una experiencia súper guapa, lo recomiendo a todo el mundo. Te
atascas en un obstáculo hay mucho compañerismo, siempre hay gente dispuesta a ayudarte y eso la verdad que es, mola mucho. En todas las que he hecho siempre la gente, aunque no conozcas de nada, siempre te ayudan. La verdad que es muy bonito, es muy bonito. Nadie se queda atrás, lo que queremos es llegar todos a la meta, a pasar todas las carreras, los obstáculos posibles y superarlo todos en conjunto. Se han ofrecido a ayudarme, a echarme una mano y eso es algo siempre que te hace trabajar con mucha más tranquilidad, sabiendo que no solo estás empujando tú, no solo estás corriendo tú, están corriendo contigo 15, 16, 60 personas más. Mi primera Spartan Race aquí en el Wanda Metropolitano, alucinante. Repetiré seguro porque ha sido una experiencia inolvidable, así que esto engancha. Una satisfacción gigantesca, como superar cualquier obstáculo en la vida. La verdad que me flipa la carrera de Spartan y terminarla y que te den la medalla, vamos, no se puede comparar. Entré llorando, salí de meta llorando. Ha sido esa energía que te produce el estadio. Salí llorando, increíble. Ha sido muy emocionante porque, claro, aquí suelen jugar los campeones, ¿no? de España, entonces ver los vestuarios, el chispe, todos los que es el estadio, la gente, los demás, muy bien. Le acompañamos todo el equipo en todas las carreras que nos proponen y bueno, la verdad es que es una maravilla, un espectáculo lo de hoy, la verdad, y en las próximas carreras estaremos seguros porque está todo organizado espectacular. Me parece un escenario increíble, con una carrera increíble, que se han juntado y hacen una simbiosis perfecta para disfrutar de una carrera sin igual.